mejor vista a la ciudad, a la plaza. Pienso yo que ahora más en época de sol y verano, queda más lindo, mejor, digamos. Es un detalle que suma. Sí, suma. Como que, digamos, como que le faltaba algo y esto como que le da un poquito mejor color. ¿Y pensás que la gente lo va a cuidar? Y hay que ver, yo creí que sí, porque es para todos, digamos. No, quedan preciosos, la verdad que da vida. Hace falta ese toque de, digamos, de casa, porque realmente trasladamos lo que tenemos en casa a la ciudad. ¿Le cambia un poquito la cara al centro? Sí. Y aparte hace falta más verde. ¿Le parece un acierto? Sí. Hermoso, hermoso, hermoso. Espero que dure. ¿Y ha tenido posibilidad de hablar con la gente? Por ahí le ha comentado, por ahí que se suben al taxi. No, no, no. En ese caso no, porque la gente como que viven en su mundo. Ya ahora, viste esas cosas tan preciosas y tan destacadas, ya no la ve la gente. Mire, una cosa, eso no, para mí es un curro de plata porque es otra cosa, no es. Mira, ¿cuántos empleados tuvieron trabajando con esas macetas? Después pintaron los caños con una pintura que no es pintura. Así que para mí no le veo gracia a eso. No, No le veo gracia, ¿no no. cree que hace un poquito más bello el centro? No, 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 no. Pero la gente no mira para arriba. La gente no mira para arriba. ¿Sabes cuándo es la gente? Cuando te felicita cuando vos haces un asfalto, una calle que no se puede andar, asfaltada. Ahí te puedo creer que la gente mira. Si no, 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 no. Nosotros estamos todo el día en la calle, hay calle que no se puede andar. No pasa la máquina jamás en la vida. Entonces, ¿qué puede? Antes de gastar tanta plata, eso, ¿por qué eso no se compra el intendente? Una máquina para arreglar las calles. ¿Me entiendes? Veo muy bonito como está dejando las plantitas, la pintura, muy muy lindo. Pero yo le pregunto al señor intendente si él puede venir a tomar un heladito, un mate, abajo de las plantitas donde defecan todas las palomas y el olor que hay de palomas. ¿Qué piensa hacer con las plantitas y qué piensa hacer con las palomas? Está muy linda la naturaleza, muy lindo los pajaritos. Pero está muy fuerte el olor a paloma, impresionante que llega. ¿Qué cree que habría que hacer? Y podar los árboles, sacar los árboles estos, no sé. Pero, ¿quién le disfruta esta plaza? Si no te puedes sentar, no puedes caminar que te defequen los palomas encima. Eso ya me veía ser.